Buenos días, queridos alumnos de tercera secundaria, soy el profesor Oscar Martínez y en esta ocasión tenemos el gusto de compartir contigo un video acerca de las pendientes o inclinaciones de línea recta. Como ya lo vimos en la secuencia anterior, tenemos pendientes negativas, positivas, completamente horizontales de valor cero o infinitas, en donde tenemos líneas sin inclinación, es decir, su inclinación es no hay inclinación y es completamente vertical. Pero bueno, en esta secuencia nos implicará el hecho de ver aplicaciones de las pendientes. Mira, por ejemplo, aquí una resbaladilla o el ángulo de inclinación con el que un avión puede tomar pista en un aeropuerto o elevarse como tal. Sin embargo, las aplicaciones de las pendientes no solamente las vemos aquí en juego, sino mira, por ejemplo, cuando hemos ido de día de campo hay elevaciones naturales que tienen pendientes pronunciadas y automáticamente sabemos que es pesado porque caminar esa subida nos cuesta. En esta imagen podemos ver las pendientes tanto positivas y negativas de un monte, me parece que es el monte Fujiyama, y tenemos aquí una pendiente de izquierda más grande que la de la derecha. Un alpinista tendría que entrarle más fácil por el lado derecho que por el lado izquierdo, a menos que tenga muy buena condición. Aquí te dejo otras aplicaciones de pendientes. En la vida real podemos observar rampas, resbaladillas, rampas nuevamente, construcciones, juegos mecánicos, etc. Sin embargo, algo que nos atañe en esta secuencia es que vamos a poder observar algo que se llama inclinaciones o hundimientos en la vida real, de edificaciones en las cuales por algún tipo de falla se inclinan los edificios. Y bueno, pues en algunos casos es peligroso porque pueden derrumbarse. Si no se toman medidas necesarias. Por ejemplo, aquí te pongo una imagen donde hay ciertas construcciones con algunos ángulos de inclinación diferente. La más famosa es la Torre de Pisa, que tiene una inclinación de casi 5 grados. Sin embargo, no es la única construcción que está inclinada. Tenemos sobre todo en Europa, hay muchas construcciones de esta manera. Te dejo esta imagen también, en donde vemos una torre de una catedral en la cual está inclinada también. Y bueno, esto es debido a cementación. Otra, eso todos en ciudades europeas, tenemos, mira, esta cúpula también bastante inclinada, sin embargo no se caen. Con el paso del tiempo pueden caerse, pero no se caen. Te explico por qué en un momento más. Aquí tenemos en una ciudad asiática, igual tenemos este edificio inclinado, pero a veces por capricho de los que construyen arquitectos, se hacen edificaciones inclinadas altamente seguras, y esto solamente por estética. Observa estas imágenes de estos edificios, en los cuales están inclinados como tal y funcionan sin caerse. ¿Por qué? Porque están diseñados para eso, para no caerse, pero tiene que ver con el estudio que vamos a hacer en este capítulo. Y te dejo como ejemplo este problema de aplicaciones de la pendiente en la materia de física. Si le pones pausa al video, podrás leer este problema en el cual nos piden precisamente el ángulo máximo de inclinación para que un objeto en un plano inclinado, rampa, como quieras llamarlo, no se caiga. Solamente te muestro el desarrollo matemático que en un futuro pronto, cuando estás en preparatoria, vas a desarrollar las habilidades para hacerlo. Sin embargo, si tú en esta secuencia la entiendes bien, cuando llegues a esos niveles, esto no te va a causar ningún inconveniente. Solamente te muestro el desarrollo matemático trigonométrico que se debe de hacer para llegar a la conclusión finalmente que el ángulo de inclinación teta, que se le llama, es igual al coeficiente de fricción que hay entre la superficie. Y después, posteriormente, con algunos procesos matemáticos, te lo comento solamente, sepas, el ángulo de inclinación máximo es de 45 grados. Ninguna superficie después de 45 grados se puede mantener en equilibrio. Se cae. Este video simplemente es para ilustrar un poco todo aquello que se estudia con inclinaciones dependientes. Es importante saberlo. Así que, meramente informativo, espero que te haya gustado. Soy el profesor Oscar Martínez. Nos vemos en el siguiente video a mitad de semana. Muchas gracias. Bye, bye. Que estés muy bien.